Buenos días y un saludo para todos ustedes. Comenzamos hoy con este vídeo un blog que ustedes podrán ver en la dirección de jgguerrero.es, y hemos elegido este lugar emblemático que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia porque representa a esta ciudad y también porque en su conjunto abarca, digamos, todas las artes y las ciencias. Por eso le llamamos Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este lugar está en el antiguo cauce, o en lo que era el antiguo cauce del río Turia, al final, antes de desembocar en el mar. Como ustedes saben, porque muchos de ustedes lo sabrán, en el año 1957 hubo una gran riada en esta ciudad. Y entonces se diseñó un cauce artificial que se discurre por la parte oeste de la ciudad de Valencia, y este cauce, el cauce antiguo, el cauce real del Turia, se aprovechó para diseñar un gran jardín que se llama el Jardín del Turia. El Jardín del Turia es el mayor parque urbano de España y representa, es un reclamo, un gran reclamo turístico, y representa a la ciudad de Valencia. Pues bueno, al final de ese cauce, del cauce antiguo del río, del verdadero cauce del río, del cauce natural, está la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un gran complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento. Es espectacular, como ustedes ya pueden ver por estas imágenes, y quizá muchos de ustedes lo han visitado, sobre todo muchas personas de toda España y también de otros países. Es muy frecuente que las personas que visitan esta ciudad se desplacen a este lugar para ver todo este complejo arquitectónico. Este complejo fue diseñado por los arquitectos Santiago Calatrava y Félix Candela, junto con los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro. Fue inaugurado en 1998. Bien, pues queremos, como digo, que este complejo que representa a esta ciudad, que representa a las artes y a las ciencias, sea la portada, sea la insignia, sea, digamos, las primeras imágenes que ustedes puedan ver en este blog que hoy inauguramos y iniciamos tanto el José Luis Chinesta, que es la persona, el técnico que se va a encargar de llevar a cabo toda la aportación técnica en este blog, y un servidor de ustedes. Bueno, pues nada, vamos a inaugurar, como digo, hoy este blog con estas imágenes. La Ciudad de las Artes y las Ciencias está integrada, por orden de inauguración, por el hemisférico, el Museo de las Ciencias del Príncipe Felipe, Lumbracle, el Oceanográfico, el Palacio de las Artes Reina Sofía, el Puente de Asunción de Lor y el Ágora, que paso a presentarles a continuación. El hemisférico fue el primer edificio abierto al público de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el 10 de abril de 1998. Es un edificio diseñado por Santiago Calatrava con forma de ojo. La programación ofrece temas de ciencia y tecnología y cambia periódicamente. Alberga dos sistemas de proyección en una pantalla cóncava de 1900 metros cuadrados. Cine en gran formato, IMAX DOM, proyecciones digitales, representaciones astronómicas y espectáculos de entretenimiento. Fue el primer edificio de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias que abrió sus puertas al público. Es un edificio espectacular diseñado por Santiago Calatrava, que cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud y que alberga en su interior la gran esfera que constituye la sala de proyecciones.
Están viendo ustedes el Palacio de las Artes Reina Sofía, que está en Valencia. En valenciano se diría Palau de las Arts Reina Sofía. Es el teatro de la ópera de Valencia. Para aquellos que son de otros países, les diré que Valencia está en España, en la costa mediterránea, y es sede de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está formada por Valencia, Alicante y Castellón. Es obra de Santiago Calatrava y forma parte del complejo arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Están viendo ustedes otra parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En este caso nos referimos al Umbracle. Es un pequeño jardín público urbano que forma parte del conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Valencia. Se destaca por ser una moderna construcción en la que una serie de arcadas paralelas en forma de umbracle cubren un jardín alargado y estrecho de palmeras y otras plantas mediterráneas. Estamos viendo el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Es un museo dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Se encuentra integrado dentro del complejo conocido como Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Abierto al público el 13 de noviembre del año 2000. Cuenta con un total de 26.000 metros cuadrados de exposiciones. Dispone de varias plantas de exposiciones temporales y permanentes. También cuenta con amplias aulas y terrazas, tanto interiores como exteriores, que se utilizan para la realización de talleres didácticos y actividades. Ha sido además sede de diferentes eventos sociales y culturales de la ciudad de Valencia. Bien, están viendo ustedes el puente a Suc de l'Or de Valencia, también conocido por su apodo de El Jamonero o Puente de l'Arpa. Es un puente atirantado que cruza el Jardín del Turia. Está diseñado por el arquitecto e ingeniero civil valenciano Santiago Calatrava. El tablero del puente, de 180 metros de longitud por 34 de anchura, está compuesto por un núcleo y costillas a ambos lados de este. En total son necesarias 72 costillas de 21 toneladas de peso cada una. El puente se mantiene en pie gracias a 29 cables que salen de la parte delantera del mástil y otros 4 más de retenida. El mástil del puente, de 125 metros de altura, es el punto más alto de la ciudad, 127 metros incluyendo el pararrayos que hay en su extremo superior. Nos encontramos ante otra parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Ágora. Es una gran plaza cubierta diseñada por Santiago Calatrava, situada en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, entre el puente de la Suc de l'Or y el Oceanográfico. Aunque se inauguró en noviembre de 2009 con el torneo de tenis, en septiembre de 2011 los trabajos para la instalación de las salas móviles que deberían cubrir la parte superior se encuentran paralizados por falta de presupuesto. Su estructura es metálica y revestida de trencadis azul y cristal. Tiene una altura de 80 metros y ocupa una superficie elíptica de 5.000 metros cuadrados. Nos encontramos ante el Oceanographic, en castellano el Oceanográfico. Es un complejo, obra del arquitecto Félix Candela y los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro, donde se representan los diferentes hábitats marinos, mares y océanos, de aproximadamente unos 100.000 metros cuadrados. Fue inaugurado el 12 de diciembre de 2002 y se encuentra situado en la zona este de la ciudad de Valencia, integrado dentro del complejo conocido como Ciutat
de las Artes y las Ciencias de Valencia. Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La finalidad de este blog, que como he dicho presentamos hoy, va a girar en torno al psicoanálisis, a la psicoterapia psicoanalítica, a la actividad clínica de un psicoanalista y todo este bagaje queremos ofrecerlo a ustedes en forma de vídeos, en forma de temáticas diferentes, en forma de escritos y de otros eventos que podamos llevar al blog a partir de este momento. El psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud a finales del siglo XVIII y principios del XIX, principios del XX, siglo XIX y principios del XX, y está compuesto por una teoría muy sólida, una teoría general del ser humano, de la personalidad humana, una psicopatología, una técnica y una clínica. Todas estas vertientes, vamos de alguna manera, unas veces de una forma, otras veces de otra, irán apareciendo en los vídeos que vayamos grabando para este blog. También otro aspecto que queremos que esté dentro de la finalidad de este blog es temáticas que sean cercanas al psicoanálisis, como es la cultura, la ciencia, en este momento, por ejemplo, las neurociencias, que son una disciplina cercana también al discurso psicoanalítico, queremos que sea que estén presentes en este blog. Y luego, pues como ustedes pueden pensar, en torno a todas aquellas, digamos, disciplinas que, por ejemplo, como puede ser la sociología, la filosofía, la biología, etcétera, y otras muchas, la historia, y otras muchas que están, digamos, cercanas a lo que es la esencia del psicoanálisis. Por tanto, esta va a ser, digamos, la finalidad fundamental del psicoanálisis. Queremos que el psicoanálisis llegue a todos ustedes, queremos que salga a la calle, queremos que la cultura esté al alcance de todos y el psicoanálisis como forma parte de esa cultura y ha formado parte durante todo el siglo XX de una forma muy, muy persistente en la cultura, pues queremos también que llegue a todos los ciudadanos, a todas las personas, digamos, de a pie, ciudadanos normales, que puedan, digamos, servirse, utilizar el psicoanálisis para formarse, para conocerse y también para a través de todas aquellas cosas que podamos decirle del psicoanálisis en los vídeos, pues para también hacer una especie, digamos, de autoanálisis personal que pueda llevarles a ustedes a una superación y a un progreso en su vida. Bien, ahora quiero presentarme a todos ustedes para que ustedes sepan quién somos. Digo somos porque el blog va a estar hecho fundamentalmente por dos personas, aparte de las personas, de otras personas que podamos invitar para hacer vídeos, etc. José Luis, que está aquí detrás de la cámara, José Luis Chinesta va a llevar la parte técnica y yo llevaré la parte, digamos, de los contenidos. Bien, pues entonces les diré que yo, una vez hecho el bachiller, hice 3 años de filosofía, una diplomatura en filosofía, y luego hice lo que aquí en España se llama magisterio, que es para ser profesor, maestro, de niños y adolescentes. Durante unos años fui profesor de niños y adolescentes, digamos, yo siempre di clases a niños desde 7, 8 años hasta, digamos, hasta que empezaban el bachiller, hasta los 14 años. Este periodo de mi vida ha supuesto un gran bagaje de conocimientos de niños y adolescentes, sobre todo en esas edades que les he dicho,
por ejemplo, me tocó trabajar mucho con adolescentes de 12, 13, 14 años, la pubertad, etcétera. Y esto me ha servido después mucho en mi trabajo clínico. Bien, entonces esto, digamos, es una parte de mi, digamos, de mi currículum personal. Yo estaba esperando, cuando hacía estos estudios de los que les he hablado, que pusieran aquí en Valencia la Facultad de Psicología. Yo sabía que la iban a poner pronto, en aquel, estamos hablando del año 1970, estamos hablando. Efectivamente, en el año 1973 se inauguró la Facultad de Psicología de Valencia. Y en ese momento yo empecé a estudiar psicología, ya que había estado esperando de alguna forma para que pusiesen la facultad. Hice los estudios de psicología y ya en tercero de psicología, aparte de la formación que la universidad me daba del psicoanálisis, fui haciendo seminarios con psicoanalistas, con otros psicoanalistas que estaban ya, digamos, trabajando como tales. Fui haciendo seminarios para formarme específicamente en psicoanálisis, porque la formación de un psicoanalista tiene, como si dijéramos, tres grandes pilares. Uno son los seminarios, otro es el psicoanálisis personal y otro son las supervisiones. Yo empecé a hacer en ese momento los seminarios. Los seminarios consistían en que un grupo de estudiantes que nos interesaba el psicoanálisis nos reuníamos, normalmente éramos entre 10, 12, más o menos, con un psicoanalista que primero empezamos con la introducción al psicoanálisis durante un seminario de 2 o 3 años, luego estudiamos toda la psicopatología, luego hicimos seminarios de técnica, luego de todas las aportaciones de los psicoanalistas más relevantes de la historia del psicoanálisis, empezando por Sigmund Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott, Melzer, etcétera, etcétera. Y así fui haciendo, junto con mis compañeros, la formación en psicoanálisis. Tengan en cuenta que al ser yo y estos compañeros de los que le hablo de la primera promoción, pues íbamos un poco haciendo un camino que no estaba hecho aquí en la ciudad de Valencia, se iniciaba entonces. Bien, esto sería en lo que se refiere a los seminarios. Al mismo tiempo que hacía estos seminarios, inicié mis psicoanálisis personal. El psicoanálisis personal para un psicoanalista es esencial. ¿Por qué? Porque supone, a través de ese psicoanálisis, un conocimiento muy profundo de uno mismo, al mismo tiempo que se trata también de eliminar, de conocer, de solucionar aquellos conflictos que nosotros podemos tener para que nuestra personalidad esté lo mejor posible, lo mejor fundamentada posible para ayudar a otras personas. Entonces fui haciendo ese psicoanálisis personal. A lo largo de estos años yo he hecho varios procesos de psicoanálisis personal con psicoanalistas diferentes. En concreto he hecho 5 con 5 psicoanalistas diferentes, 3 mujeres y 2 hombres. Esto evidentemente me ha ayudado enormemente en mi quehacer clínico cotidiano. Ninguna persona que se dedica al psicoanálisis, que se precie, puede decir que es psicoanalista o que se dedica a la psicoterapia psicoanalítica si previamente no ha hecho un psicoanálisis personal muy amplio y profundo. Esto es una condición sin la cual no se puede decir que uno pueda dedicarse honradamente a esto, al psicoanálisis o a la psicoterapia psicoanalítica. Esto sería el otro gran pilar de mi formación, psicoanálisis personal. Después, ya cuando yo empiezo a trabajar en una clínica, al principio empiezo con 2 compañeros, ponemos una consulta común,
empiezo las supervisiones. Las supervisiones consisten en que los primeros casos que ver, no todos, pero sí algunos casos, por ejemplo, algún caso de neurosis, algún caso de patología borderline, si uno se dedica a psicosis, pues algún caso de psicosis, o algún caso de adolescente, o de pareja, o de grupo, esos casos se supervisan. Es decir, se busca a un psicoanalista más experimentado al que tú le vas contando cómo vas llevando el caso, y él te va orientando desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la técnica. Y así vas aprendiendo y vas intentando que tus primeros casos, pues no cometer errores, por lo menos errores grandes. Evidentemente, errores siempre se cometen, porque cualquier persona que inicia una profesión no tiene la misma experiencia que una persona que lleve trabajando 20 o 30 años, en mi caso más de 30 años, no es lo mismo, evidentemente, por supuesto, ni en esta profesión ni en ninguna. Por tanto, como digo, esos fueron los tres pilares de mi formación. Quiero hablarles ahora de mi trabajo clínico. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo de un psicoanalista? ¿Cómo ha sido mi trabajo clínico? Mire, yo estoy en esta profesión por verdadera vocación. Me encanta esta profesión. La vivo día a día, la he vivido día a día en cada una de las sesiones con mis pacientes. Esta profesión está rodeada de muchas cosas. Evidentemente no se trata solo del trabajo clínico, porque uno tiene que pertenecer a asociaciones de psicoterapeutas psicoanalíticos, de psicoanalistas, y tiene también que asistir con mucha frecuencia a congresos, a simposium, etcétera, a todo aquello que implica una formación continuada, una puesta al día continuada de nuestro trabajo. Entonces, como les digo, yo estoy en esto por vocación y he sentido una gran admiración, cariño y dedicación a cada uno de mis pacientes. Para mí, el que alguien me elija como paciente, yo lo vivo como un regalo. Es como un regalo que me hace esa persona, el que esa persona confíe en mí para ayudarle a superar los conflictos o los problemas, para adquirir conocimiento, para tener un plan de vida, para tener un proyecto de vida que pueda realizar y que evidentemente las problemáticas, las patologías, las afecciones, los conflictos que una persona pueda tener siempre son un obstáculo para poder realizar esa vocación, para poder realizar y llevar una vida adecuada, una vida lo mejor posible en todos los sentidos. Bien, entonces, como digo, mi trabajo clínico ha sido un trabajo hecho con gran dedicación, con gran cariño, con gran entusiasmo, con gran atención. Cada sesión con cada paciente ha sido para mí como si dijéramos una investigación, un estar muy atento a toda la comunicación de esa persona, de ese hombre o de esa mujer. Cuando un paciente habla, mi mente está trabajando muy atentamente sobre todo aquello que él me dice. Todo ese bagaje de formación que uno tiene lo está aplicando en cada sesión con ese paciente concreto. Y uno establece una escucha muy atenta y establece inmediatamente hipótesis sobre aquello que el paciente le está diciendo, e intenta esas hipótesis verificarlas o falsarlas en el proceso terapéutico. Es decir, si un paciente te está hablando de una fobia, toda la teoría y todo lo que tú sabes sobre fobias, sobre neurosis fóbicas, pues evidentemente está presente en tu mente. Pero al mismo tiempo construyes hipótesis que a lo largo del tratamiento tú has de verificar o has de falsar. Es decir, y esto da a nuestro trabajo un espíritu claramente científico.
El psicoanálisis se caracteriza sobre todo porque ha descubierto, Freud descubrió, una dimensión del ser humano que hasta ese momento no había sido sistematizada, ni tampoco había sido conocida en profundidad, que es lo que Freud llamó el inconsciente. El inconsciente es esa parte oscura, oculta, profunda, que está dentro de cada ser humano y que es para nosotros muy desconocida, para cada uno de nosotros. En el psicoanálisis personal que cada uno hacemos, intentamos llegar al fondo de esa parte de nuestra personalidad y luego lo hacemos con nuestros pacientes. Entonces, como les digo, este trabajo clínico fundamentalmente se trata de partiendo de los síntomas, porque siempre hay que partir de los síntomas, que es la última parte de esa especie de entramado psíquico de deseos, afectos, sentimientos, representaciones que se han constituido a lo largo de la historia de un ser humano, a lo largo de la historia de la subjetividad. De todo esto trata cada una de las sesiones que hago con mis pacientes, escucharles, un trabajo mental fuerte, amplio, profundo, para entrando en toda esa problemática, en toda su historia, para ayudarle a conocerse y a ampliar sus horizontes del conocimiento personal, ampliar su salud mental y a que todo eso le sirva, le ayude para sentirse mejor, para sentirse más feliz y para poder tener un proyecto de vida que le ayude a estar en este mundo lo mejor posible. Esto sería en una síntesis del trabajo clínico que yo realizo día a día. Este blog no solamente quiero que sea sobre todo aquello que es el psicoanálisis en sí mismo, haremos muchos vídeos sobre muchos temas, haremos vídeos sobre la anorexia, sobre la bulimia, sobre la depresión, sobre la psicoterapia psicoanalítica, sobre las diferentes afecciones, neurosis, psicosis, estructura borderline, narcisismo, toda la estructura psíquica, el inconsciente, el yo, etcétera, etcétera. Haremos vídeos también sobre las problemáticas sociales, no solamente sobre las problemáticas clínicas estrictas, sino también sobre la aplicación del psicoanálisis a la problemática cultural y social. Esta será otra de las vertientes de este blog. Y luego queremos también que este blog abarque, amplíe su horizonte a todas aquellas, digamos, problemáticas del momento actual, problemáticas, digamos, culturales que tengan interés para todos ustedes. Por ejemplo, ahora está teniendo un gran avance, por ejemplo, las neurociencias. Pues entonces, en el blog estaremos atentos a todo el avance de las neurociencias. Estaremos atentos también a otras corrientes de psicología. Queremos debatir con ellas, queremos buscar con ellas la verdad, queremos buscar con ellas la certeza, queremos buscar junto a ellas y no contra ellas el conocimiento profundo del ser humano para que todo ese acervo de saber llegue a ustedes, que esa es la última finalidad, llegue a ustedes, llegue a la sociedad, llegue a los pacientes para ayudarles individualmente y socialmente y para tener también una influencia en la cultura para que este mundo sea mejor. Este blog también tiene una finalidad ética. No pretendemos solamente ofrecerles a ustedes un saber, pretendemos también ofrecerles a ustedes una dimensión claramente ética. Queremos hablar de este mundo para hacer este mundo mejor, porque no nos basta ni mucho menos con el avance científico y el avance tecnológico. Si ese avance, que es espectacular en los últimos siglos, no va unido a un avance ético, a un humanismo que de verdad esté hecho en pro de los seres humanos, en beneficio de los seres humanos, para
en beneficio, digamos, de la justicia, de la solidaridad, de la igualdad, en beneficio de que este mundo sea mejor. Este es el horizonte ético que queremos tener en cada uno de las creaciones, sean vídeos, sean escritos, de este blog. Y otra cosa, queremos que este blog sea el blog nuestro, de José Luis y mío, pero el de todos ustedes. Y para esto les pedimos ya desde ahora, desde esta presentación, que ustedes participen enviándonos correos, que participen en la sección de comentarios que está, que la verán en la misma portada del blog, que ustedes tengan un puesto activo, un lugar activo en esto. No queremos que sea nuestro blog, queremos que sea el blog de todos ustedes también. Por tanto, plantéennos cuestiones, díganos cuestiones que ustedes, dudas que ustedes tengan, problemáticas, etcétera, para que nosotros podamos luego grabar vídeos, lo haremos, está en nuestra intención, dándoles soluciones, o por lo menos intentando darles alguna solución a estas problemáticas que ustedes nos planteen. Esto sería, en síntesis, lo que queremos hacer en este blog. Como digo, empezamos hoy este camino, es un camino que yo hago con gran entusiasmo, y José Luis también, que queremos, es un camino gratuito, nosotros vamos a dedicar tiempo a esto y no vamos a cobrar nada por esto. Lo único que esperamos es su gratitud y su participación. Ese será el mejor pago que nosotros podemos recibir de ustedes, su participación y su gratitud. Tengan en cuenta que cada uno de los vídeos que hagamos, o escritos o eventos, vamos a dedicarle bastantes horas. Son horas que nosotros quitamos a otras actividades que podían ser incluso lucrativas, mucho más lucrativas económicamente para mí y para José Luis, y que nosotros estamos dedicando este tiempo para ustedes, para ayudarles y para que el psicoanálisis sea un instrumento de ayuda para sus vidas. Bueno, esto sería, creo que es una síntesis de lo que quería decirles en este vídeo de presentación. Ya de entrada quiero saludar a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que desde cualquier lugar del mundo entren a visitar este blog. Quiero dar un saludo ya de entrada a los países, sobre todo de habla hispana, de América Latina, a todos aquellos que en cualquier parte del mundo hablan este maravilloso idioma que es el español, que es el castellano. A todos ellos un especial saludo, pero también me dirijo a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Internet llega a todos los rincones y nosotros pretendemos llegar a todos los rincones. Queremos ser ambiciosos, queremos tener unas miras muy amplias, unas miras que abarquen la globalización al mundo entero. Y por tanto, ya de entrada, como digo, les doy las gracias y les doy mi más cordial saludo, el mío, como digo, y el de José Luis, que es el técnico de este blog. Gracias a todos ustedes por atender este vídeo de presentación y mi mejor saludo.
Thank you.